Desamparados ni lo seremos, Él nunca falla y nunca nos va a fallar. Así es que alábale esta tarde con esta hermosa adoración que dice: tu mirada puesta en mí me hace descansar. Así le podemos decir hoy: tu mirada puesta en nosotros, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, que es para siempre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, oh Señor. Wow, Espíritu Santo, gracias. Amén. Eso es, ¿por qué no? Ahí donde tú estás, dale la bienvenida, como dice Ana, al Espíritu de Dios, y adórale un momento con esta adoración. Más allá, Dios, aquí estamos, Señor, en este martes de más allá de lo que somos, último martes de 21. La iglesia no descansa, la iglesia no está desaparecida. Estamos aquí, Espíritu Santo, con todo. Bendice esta reunión, bendice cada palabra que sale de nuestra boca. Precioso Espíritu Santo, derrama tu paz, Señor, ahí en nuestra iglesia, amada iglesia de Nueva México. Bendice ahí a nuestros pastores, al Bosque, su salud en todo, su entrada, su salida. Bendice ahí a Toño, Elisa, Cami, Micaela. Bendice a Javi, a Miris, a Javito, a Dani, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los pastores de la red en el nombre de Jesús, servidores de otros lugares, Señor, a todos los que han estado ahí en la línea de batalla. Bendice a nuestra amada iglesia de Aviva León. Espíritu Santo, aquí estamos, vamos, adórale un momento, porque le vamos a dar gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sana a todos los que están enfermos, Señor. Sana desde nuestra pastora, Señor, a todos los que están enfermos en el nombre de Jesús en casa. Señor, a los hijos de los pastores sean sanados en el nombre de Jesús, cubiertos con la sangre de Cristo. Todos los que están enfermos de COVID, declaramos su sanidad, Espíritu Santo. Declaramos que tú soplas en ellos. Tú sopla en ellos, con que solo tú lo digas, Jesús, será hecho. Reprendemos ese espíritu, lo echamos fuera, azotamos las tinieblas, azotamos ese espíritu de muerte, azotamos ese espíritu de enfermedad, azotamos todo espíritu de cáncer, de diabetes, de anemia, en el nombre de Jesús. Se seca todo Alzheimer, lupus, en el nombre de Jesús. Se seca todo reumatismo, todo problema de huesos, en el nombre de Jesús. Toda neumonía, pulmonía, se seca en el nombre de Jesús. Oh, toda enfermedad, Señor, cardíaca. Oh, sí, Espíritu Santo.
Así es, Espíritu Santo, así es. Débiles, así es, Espíritu Santo, así es. Renueva las fuerzas de cada uno de los que están enfermos, especialmente es, Espíritu Santo. Les bendecimos, renueva sus fuerzas. Así como el águila, yo declaro que ellos levantarán el vuelo como las águilas en gran bendición. Y no se cansarán, y no se fatigarán. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Sean bendecidos, ayúdalo. Sí, Espíritu Santo, levántalo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amada iglesia, les bendecimos. Bendecimos a los médicos, a las enfermeras. Señor, en el nombre de Jesús, sean protegidos con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, Espíritu Santo, recibe. Vamos, recibe. Eso es. Vamos a estar orando. Eso es. Recibe. Ahora, Espíritu Santo, recibe. Oh, Jesús, sobre ellos, sobre esta nación, sobre nuestro país. Que su fidelidad, Espíritu Santo, lleva mi vida más allá. Por tu fidelidad, lo que puedo imaginar. Espíritu Santo, te adoramos. Que no puedo. Vamos, adórale. Vamos en un momento de petición. ¿Sabes? Eso es, decláralo, adórale. Me llena de tu gracia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este 2020, por esta reunión de martes, la última de Más Allá de lo que Somos, 5 de la tarde del 2020. Gracias, Jesús. Porque tú eres un Dios de pacto, Señor. Y aquí tenemos este, mi amor, grabado, dice Viva México, Viva León. Gracias, Espíritu Santo, porque pensamos que iba a recordar solo un aniversario. Dios, y hoy nos recuerda cada año, cada transmisión, cada milagro, cada oración, cada poder, cada alta, cada baja, cada cosa que ha sucedido y que está sucediendo, cada tristeza, pero cada consuelo, cada enfermedad, pero cada sanidad, cada problema tal vez financiero, pero cada milagro económico. Hoy nos recuerda este 2020 como la mano de Dios se extendió sobre cada uno de nosotros y se extenderá de una manera inimaginable en el nombre de Jesús sobre lo que está por venir, sobre lo que viene por tu vida, lo que viene a la vida de los que están conectados. Hoy, diferente a otras reuniones Más Allá de lo que Somos, les bendecimos. Envía esa palabra a tu casa. Envía esa palabra a tu casa. Señor, yo declaro hoy en el papi de Gaby Estrada esa bendición, esa salud, esa sanidad, Espíritu Santo. Hoy declaro que ese COVID se va de su vida en el nombre de Jesús, que tú sopla en él, Señor, y sus pulmones, y no habrá después consecuencias, nada. Que la sangre de Cristo ahora le ha sanado, Gaby, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano sobre tu papi y declara la fe del Señor, el poder de Dios, porque la sangre de Cristo lo ha arreglado todo en el nombre de Jesús. Hoy esparcimos la sangre de Cristo en los enfermos de COVID, en nuestro doctor Germán Navarro, en el nombre de Jesús. Hoy enviamos esta bendición a su vida, enviamos esta salud ahí donde él está hoy internado, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos vida y vida en abundancia, vida en él, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda muerte, reprendemos todo COVID, toda hechicería, brujería, a todo espíritu inmundo, se seca en el nombre de Jesús. Te pedimos que los toques en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor. Oramos por Raúl Blanco y Betty también. Se seca todo COVID. Ten misericordia, sánale, Señor. Oramos por el esposo de la señora Rosario Santo, Millán, el esposo que está enfermo de la señora COVID Millán. También, oh, Espíritu sánalo, Santo, Señor, sánalo, levántalo, sánalo, del lecho, Jesús, de muerte, sánalo, trae ese cambio, sánalo, de diagnóstico, Espíritu Santo, a su vida, nombre, y trae consuelo nombre, a su Cristo familia, Jesús, por la partida, amado, de la Espíritu señora Santo, Rosario, consuela, Padre, en el nombre de y bendice Jesús, su casa. Oh, Señor, oh, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Eusebio Espíritu Guadarrama, Santo, enfermo de COVID, ven, Espíritu también, Santo, Señor, sánalo, en Padre, el nombre de Jesús. Se seca ese COVID de en su el nombre de Jesús. Hoy echamos fuera ese espíritu, oh, Señor, de COVID. Espíritu de COVID se seca, en el nombre de Jesús. Lo reprendemos, atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Enrique, también, Espíritu Santo, el pastor Enrique de pecho, de secuela, se va de COVID, en el nombre se de Jesús. De su vida.
Hoy ese declaramos, cambio de diagnóstico. Lo declaramos para él. En el nombre, Señor, de Jesús. Ni uno más. Ni uno hoy más. Hoy se detiene. Ni uno más. Ni uno más. Ningún hijo de pastor. No, nada. No, Señor, ninguna no persona en la iglesia. Te no más. Muerte, sí, Señor. Satanás, en el nombre de Jesús te prohibimos que los toques. La sangre de Cristo lo ha arreglado todo. La sangre del Cordero lo ha hecho. Y lo ha hecho posible hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias. Se cierra la boca del infierno ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y nos levantamos. Ah, sí, Señor, viene una fe inquebrantable, sobrenatural. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Wow, este martes de más allá de lo que somos, ahí donde tú estás, a los que están conectados, reciban en el nombre de Jesús. Si podemos. No sé qué está sonando, pero podemos poner ahí a Patty, a Roberto, Ari López, Sanidad, Brenda, Paola, Monkey Ronky, Ari, Luz Adriana, por Germán Navarro, así es, por Gaby Estrada, confiamos en el Señor, por Paola, por Patty, por todos los que están ahí, por Leti, por nuestra pastora en el nombre de Jesús, por Vero, Pepe Aranda Torres, Monkey Ronky, por Luz Adriana, toda insuficiencia. Señor, en el nombre de Jesús, por Normita y cada petición, por nuestro pastor que está, Fernando, el voz. Señor, Espíritu Santo, gracias. Un abrazo. ¡Wow! ¿Sabes? Mi amor, ¿sabes? Este martes, en el calendario venía como los otro programa y demás, pero no podemos detenernos, no podemos dejar que se vino un fin de año y de pronto una oleada de enfermedad, una oleada de peticiones todavía al final fuerte, pues hay que seguir empujando, hay que seguir yendo por más. Hoy oramos por sus casas, oren también por nosotros, oramos por la vida de Ana Esther, nuestra hija. Hoy le bendigo en el nombre de Jesús, declaro su sanidad en el nombre de Jesús, en cada persona, en cada, y decláralo en tu casa, en tu esposa, en tu esposo, en Eric Trujillo, Señor, en el nombre de Jesús, y declaro, Satanás, te prohíbo que toques mi casa. Te prohíbo que toques la sangre de Cristo lo ha arreglado todo. Hoy se va toda enfermedad. Hoy se va todo espíritu de muerte. Hoy se va todo lo que estorba. El ángel del Señor acampa alrededor de nuestra vida y nos defiende. En el nombre de Jesús. Y somos más allá de lo que somos. Escucha bien. Porque así dice el Señor. He aquí, yo extiendo sobre ella, pon tu nombre, sobre tu casa, sobre México, paz como un río. Amén. Wow, paz como un río. Como un río. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Que se desborde la bendición. Que se desborden los milagros. Se están desbordando los hospitales. Pues se desborda el poder y los milagros de Dios. Sufre, diablo, sufre. Piensas que no íbamos a estar aquí. Pues aquí estamos en el nombre de Jesús. Y aquí estamos soltando la palabra en el nombre de Jesús. Y hoy se desborda sanidad en mi casa. Se desborda sanidad en mis pastores. Se desborda sanidad en la iglesia. Se desborda sanidad en mis generaciones. En el nombre de Jesús, a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier palabra, de cualquier puerta abierta, hoy declaro que como un torrente se desborda la bendición, la fe inquebrantable, y mamaréis y en los brazos seréis traídos. ¿En qué, mi amor? Wow. En los brazos. En los brazos. Y sobre las rodillas seréis mimado. Wow. Wow. Como aquel verso 66, es capítulo 66 de Isaías. Como aquella a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Para todos aquellos que el día de hoy tienen esa angustia, para todos aquellos que han perdido un ser querido y tienen esa angustia de fin de año, tienen esa angustia de terminar el año con familiares enfermos, con familiares con COVID, con conocidos, con cosas así, que Señor, yo no quiero acabar el año así, yo no quiero acabar el año en un hospital, con doctores, etcétera. Para todos aquellos, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios dice, como aquel quien consuela a su madre, él consolará a ti, él te consolará a vosotros, y en Jerusalén, o sea, aquí en León, ahí en Guanajuato, ahí en Acámbaro, ahí en Guadalajara, ahí en Moroleón, ahí en México, el consuelo viene en el nombre de Jesús. ¿Sabes? El consuelo no viene nada más
cuando se pierde algo, piensas que pierdes un ser querido o algo. El consuelo viene desde el momento en que viene una inquietud en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Viene la duda, viene a querer robarte la fe, porque en lo natural ves una cosa, lo oras en lo espiritual, y Señor, que se refleje en lo natural, y de pronto no lo ves y dices, pero lo voy a ver, yo me agarro de la promesa, y viene un consuelo de Dios para tener mi alma en paz, en bendición, y veréis, y se alegrará vuestro corazón. ¿Cómo? ¿Se alegrará qué? Vuestro corazón, di conmigo, se alegrará mi corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Hoy declaro que hoy reverdece la salud en cada persona enferma. Amén. Que nos ha mandado sus peticiones en Aviva León, en mi familia, en el nombre de Jesús. Reverdece la salud ahora, en el nombre de Jesús. Reverdece la salud, cambios de diagnóstico, cambios de diagnóstico, cambios de diagnóstico. Lo que te iban a decir que era muy grave, ahora te van a decir que no tienes nada. Amén. Lo que te iban a decir en el temor, ahora te van a decir en la salud. Lo que te iban a decir en la pobreza, ahora te dicen en la prosperidad, porque la mano de Dios estará, dice, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. La mano del Señor será conocida. Amén. Y se enojará contra qué, sus enemigos. Así que declara, cuando la mano de Dios se mueve a tu favor, no hay obstáculo, no hay gigante que pueda detenerla, no hay COVID que pueda detenerla, no hay cáncer que pueda detenerlo, no hay lupus que pueda detenerlo, no hay diabetes que pueda detenerlo, no hay derrame cerebral, no hay infarto, no hay ataque, no hay dolor de huesos, no hay ahí las varices, ahí los problemas sanguíneos, no hay, en el nombre de Jesús, no hay COVID, no hay muerte, en el nombre de Jesús, porque la mano de Dios se extiende este martes ahí a tu favor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, paz, eso es, tu corazón alegre. Serge Fernández, tu corazón en paz, tu corazón bendecido. Algunos no pensaban que fuéramos a transmitir hoy, a veces ni nosotros, ¿verdad, mi amor? En el nombre de Jesús, pero hoy declaro que el consuelo, vamos, pon algo de fondo aquí, de algo que tengas bonito en tu lista, aunque sea de esas cosas muy viejitas que tú tienes, pero baja, calmadita, sí. Mi universo. A ver, que sea mi universo, bájale, que eso el es. Señor sea, que el Señor, le hemos estado tocando, le hemos estado tocando, que el Señor sea nuestro universo, en el nombre de Jesús. Luz Adriana, también. Luz Adriana. Bendecimos tu casa, bendecimos tu vida, la mano de Dios se mueve a tu favor. Oh, sí, Señor. Nos ponemos de acuerdo que así es, hecho está. Así también es. Sobre la vida así de es, así Gaby es. Estrada y Jacqueline Estrada. Muñoz. Ibarra, sí, Gaby, tu papi. También la paz Espíritu del Señor Santo, tu papi, tu Gaby. Hoy tocamos espiritualmente a tu papi. Y declaro que se levanta en salud. En el nombre de Jesús. Sí, sabes, cuando viene esta oleada, Él tiene que ser nuestro universo. Nuestra mente se vuelve un poco loca cuando empiezas a ver, ¿no? En lo natural, amor, las cosas que están ahí, que si las noticias, que, pero escúchame bien. Fe, fidelidad, fuerza, fortaleza y firmeza desde hoy. Desde hoy estamos a 48 horas de terminar el 2020 y vamos a terminarlo bien. Diciembre da tu fruto. Vendrá la ayuda, mi amor. Vendrá la bendición. Está ahí Dios. Siempre ha estado ahí. Te quiero decir por qué. Mira, vamos a ir un poquito al pasado. Vamos a hacer un viaje al pasado. Así como los en los programas de televisión, ¿no? Dicen lo mejor del 20 de este año, ¿no? Lo mejor de este año, a mi hija la bendigo, su servicio, Chispa, te bendigo, tu amor en el nombre de Jesús, amada hija, mi esposa, a todos los que han estado ahí en la línea de batalla. Pero escucha bien, ¿sabes? Nuestra primera reunión de este año, cuando empezaba esto de la pandemia, en marzo, tenemos 126 reuniones, 27, ya hemos perdido la cuenta de todas las que tenemos. En esta última semana, en los últimos 8 días, tú lo viste hoy, tuvimos 27,500 personas solo en YouTube. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! 1,000 personas por semana, por día, perdón. Es impresionante. En la última del 27, no, en la última semana, en los últimos 8 días, tuvimos 27,000. Entonces, no serían mil más por.
Ando en el último mes, entonces. Bueno, 1,000 por día. 1,000 por día. ¡Wow! No, wow. Espíritu Santo, más lo que se junta en las redes sociales. Es un honor servir a Dios. Es un honor levantarse en la tristeza, en la adversidad, en la angustia. Y levantarse con el gozo, con la fe, sabiendo que Dios es el que tiene el control, no Satanás. ¿Sabes? Nuestra primera reunión, ¿cuál fue el título? ¿De qué se trató? Preservados para su reino. ¡Wow! ¡Qué palabra! Porque Dios nos preservará para su reino celestial. Esa fue la primera. No creas que vamos a dar la 126, nos vamos a ir hasta el fin de año, ¿verdad? La primera, la palabra preservar, te dijimos en esa reunión, que significa, a diferencia de las cosas materiales, nada más es mantenerlo en su estado óptimo. Preservas algo cuando lo mantienes en su estado óptimo y lo preservas para que dure por el tiempo, las generaciones. Eso está impresionante, porque Dios te preservará. Amor, Dios te preservará. A mi amada hija, Dios la preservará. A mis pastores, Dios los preservará. A la iglesia de Aviva León, Dios la preservará. No nada más la cuidará. No es como una plantita que nada más la cuida y le echa agua. No. Claro, nos cuidará. Nos preservará. Es algo más allá. Quiere decir que el cuidado no es un cuidado. Escúchalo bien. Baja tu corazón para que acabes este año. No es un cuidado nada más en lo inmediato, sino es un cuidado que va mucho más allá, que Dios tiene puestos sus ojos mucho, pero mucho más allá, en el nombre de Jesús. Tal vez hoy vemos que la enfermedad inmediata, y decimos, Señor, sana a esta persona de COVID, sácalo de terapia intensiva, pero si Dios lo preserva para su reino celestial, está viendo mucho más allá de ese COVID, está viendo mucho más allá de esa enfermedad, está viendo mucho más allá aún de la muerte, en el nombre de Jesús, porque Dios nos hace óptimos, nos guarda, nos protege, nos cuida, nos trata, nos tiene una muralla, nos forma para que eso nos ayude a preservar nuestra fe, nuestra alma, nuestro corazón. Así que esta tarde le puedes decir al diablo, sufre diablo, sufre, porque Dios preservará mi casa, Dios preservará la iglesia, Dios preservará esta visión, Dios preservará a los jóvenes, a estas generaciones. Mi generación será poderosa en la tierra, mi generación será preservada, no nada más será sanada, no nada más será prosperada, no nada más será guardada, sino que será preservada en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hoy declaro que esa bendición y el nombre del Señor será puesto por alto. Hoy reprendo esa enfermedad, hoy reprendo ese dolor de cabeza, ese dolor de garganta, ese dolor de pulmones, esos problemas, esos pensamientos equivocados, esa falta de oxigenación, se secan en el nombre de Jesús. Porque Dios nos preserva para su reino, no para nuestro reino, sino para su reino celestial. ¡Wow! Solo estamos en el principio. Y mi amor, ¡wow! ¡Qué manera, ¿no? Cada reunión del martes, esta fue una reunión del martes, estamos hablando las del martes. ¿El qué? 22 de marzo. 22 de marzo. Segunda reunión vean, nada más hace 9 meses, casi más de 9 meses, poco más. ¿Qué seguía, mi amor? ¡Wow! Tremendo. Así como dice Brenda, Dios preservará a Viva León. Amén. Así preservará, es. Viva Dios México. Dios preservará a Viva Dios León. Dios preservará esta nación. Ahí a los que están. Así reino, es, Señor. Para su propósito sí, sí, eterno. Sí. Amén. Y fíjense bien, la siguiente reunión, el 27 de marzo de este año, se habló de ser y hacer cuarteles de fe de nuestros hogares. Y esa palabra se volvió un rema para toda la iglesia. Este año Dios ha hecho que nuestros hogares sean cuarteles de guerra. Amén. Cuarteles de fe. Y gloria a Dios damos por cada uno de ustedes que ha Gracias, sido fiel, Jesús. Que Amén. Ha preservado, perseverado sí, en la oración, en hacer así es, guerra Padre, espiritual. Así es. Como decimos Así que hemos es, sido de la Santo. Resistencia del Así Espíritu, es, Espíritu Santo, Santo, que seguimos al frente de la batalla, peleando y guerreando por la bendición que ya nos pertenece. En el nombre de Jesús, Jesús nos gozamos y nos alegramos. El Señor ha
puesto su gloria en nuestras casas, amén, en nuestros hogares. Oh, sí, Señor, gracias, Señor, por hacer de nuestros hogares cuarteles de fe. Guerra. Y así seguiremos en este 2021. Yo lo profetizo y lo declaro sobre ti, sobre tu casa, y sobre nuestro hogar, que seguiremos siendo esos guerreros obstinados del Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén, amén. ¿Saben? Esto es impresionante porque baja esto a tu corazón por fe. Vamos, aplica la fe inquebrantable. Aplica el entusiasmo, el gozo. Yo te decía el domingo pasado, si hemos sido entusiastas y gozosos en otros años, ¿cuánto más en este? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más cuando se necesita? No puedes caer en lo que no hacía, sino en lo que hacíamos en la fe. Cuando, ¿cuánto más, no? Y en este momento, baja tu corazón lo que se decía hace nueve meses los martes, en Más Allá de lo que Somos. Cada palabra que Dios estaba impulsando, Dios estaba hablando proféticamente para todos los meses por venir. Hoy Dios nos ha traído hasta aquí preservándonos. Y ¿sabes qué? 2021 somos preservados en el nombre de Jesús. Es el turno de Dios, decía nuestro pastor, es el turno de Dios, en el nombre de Jesús, y seremos guardados y preservados para todo lo que venga en la bendición de Dios. Pero entonces decía mi esposa, y vienen esos cuarteles de fe, esos cuarteles, y empezó la oración y todo, y luego vino esto que hizo como un quebranto, hizo como lo vimos en la iglesia, lo vimos en la transmisión, en la manera en la que el Espíritu estaba hablando esta palabra con el ejemplo del Hotel Europa y con el ejemplo de cómo había que reaccionar en esta pandemia. Escúchame bien, solo para ya nos vamos casi, wow, Espíritu Santo, todavía unos minutos, eso es, vamos, Jaime, vamos, en el nombre de Jesús, eso es, vamos, en el nombre de Jesús, bendecimos ahí al doctor Olivares, en el nombre de Jesús, a Jaime, también que está ahí conectado, sí, acabo de ver ahí, Xochitl Vargas, sí, bendiciones, Susi, Arnulfo, vamos, no se rindan, vamos, Comanjilla, con todo. Y entonces, les decía esto, para los que no vieron esa transmisión hace 9 meses, en el nombre de Jesús, ni en repetición. El Hotel Europa, el hotel más bombardeado en la historia de la humanidad. El hotel que estaba ahí en Belfast, más bombardeado en Irlanda y con todos los conflictos que tenía. Les caían dos bombas por lo menos al mes. Dos. Wow. No una piedra en el vidrio. No un asalto. Bombas que destruían el lobby del hotel. Escucha eso. Y este hotel, durante todo un año, sabiendo que venían los ataques, que era porque era el hotel lujoso del lugar, era el hotel importante, era el hotel que era un target de los terroristas, ahí estaba. Entonces se pusieron las pilas, entonces se levantaron, se prepararon, yo les digo, como un ejército. Eso es impresionante. Y el que era camarera, el que estaba en el lobby, el que era del restaurante, todos se tuvieron que preparar más allá de lo que eran, todos tuvieron que dejar de aprender solo lo que sabían hacer para aprender más allá, para hacer. Y entonces, ¿qué sucedía? Venía y caía la bomba, mi amor, ¿te acuerdas? Les pusimos imágenes, les caía la bomba, destruía el lobby, y al otro día o después, casi inmediatamente, todos los del hotel, como hormiguitas, iban y restauraban ese hotel. Restauraban y traían y tenían en las bodegas las salas, y tenían en las bodegas los sillones, y tenían siempre tenían el extra, siempre tenían guardado lo que iba a hacer falta. Ellos decían, tú me echas una bomba, pues eso no me va a destruir, porque me echas dos, eso no nos va a destruir, sabes, puedes destruir este lobby, pero tengo 3 armados allá, puedes destruir esto, pero tengo más allá. Y así se fueron un año, al punto de que cuando empieza el conflicto a ceder, se vuelve un hotel no nada más famoso, hasta hace, el día de hoy les decíamos unos años cuando pasó el conflicto, sino el hotel más eficaz, más eficiente, que nada lo hacía temblar. Y aún los clientes que en el principio tenían temor de hospedarse en ese hotel porque los bombardeaban, era impresionante, ¿quién se quería hospedar ahí? ¿Quién quería en las tinieblas? ¿No? ¡Wow! Y entonces llegaban estos, después veían cómo reaccionaba el hotel, y la gente
gente se sentía más segura dentro del hotel que fuera del hotel. Wow. Se sentían seguros porque sabían que ese lugar estaba preparado para la adversidad. Y cuando te predicamos esto hace 9 meses, te decíamos, tu casa, nuestra iglesia, tiene que tener esa fe y ese poder que hablamos esa vez en la palabra, que dijimos esa palabra del Señor. Hay que construir muros, hay que ser obedientes, hay que ser fieles, hay que conectarse a todas las reuniones, hay que buscar la palabra todos los días, hay que dar, hay que orar, hay que ser un ejército. ¿Por qué? Porque hoy hay alguien enfermo, pero hay un ejército que está orando por los enfermos, porque tal vez hay alguien que está, ha caído y ha puesto, ha ido al cielo en el nombre de Jesús, pero eso no limita que hay un ejército que se sigue levantando aún con el dolor, aún con la adversidad, y dice, no vas a destruir este ministerio, no vas a destruir esta nación, no vas a destruir en el nombre de Jesús lo que se ha construido a través del Espíritu Santo, porque hay un ejército de Dios con fe que se levanta, con que dos o más se pongan de acuerdo será hecho, con que dos o más den el extra, con que dos o más estén dispuestos a dejar de hacer solo una cosa para hacer más. Para hacer más de Dios, para compartir, para ponerse, para orar, para dar, para bendecir. Ahí viene la diferencia. Y entonces, ¿qué viene hoy? Gaby tiene un problema con su papi de COVID. ¿Sabes qué, Gaby? Hay un ejército de Dios orando en el nombre de Jesús. Hay una oración a las 6 de la mañana. En temprano te buscaré, que ora y clama todos los días de 6 de la mañana. Hay reuniones en tu iglesia que estás conectado en la semana. En Aviva México, en Aviva León, todos los 7 días de la semana tenemos a la iglesia ahí orando. ¿Por qué? Porque estamos preparados para que lo que venga sean unas, cuando venga la bomba, venga una bombita y no te tocará. La palabra dice, leíamos en esa vez del Hotel Europa el Salmo 91, peculiarmente que hoy se ha estado orando, y bueno, durante toda esta pandemia, pero hoy en la mañana, y decía, caerán a tu lado 1,000, a tu lado 10,000 más, a ti no te tocará, se rompe el lazo del cazador, mi amor, perdón, wow, en el nombre de Jesús, sí señor. Ahí podemos ver una fe inquebrantable que tenían en este lugar, esa fe de decir, nada nos va a detener, nada nos va a derribar. Oh, sí, si el enemigo manda una bomba, pues yo le mando 3. Y en el nombre de Jesús, esa es la actitud de fe, esa es la actitud inteligente, de obediencia, esa es la actitud de entusiasmo que debemos de tener y demostrar frente al enemigo. Nada de que nos hace temblar, no, nosotros hacemos temblar al enemigo, nosotros hacemos que se ponga en retirada. Y hoy tú lo puedes declarar con la autoridad que nos ha sido dada. Así es, Señor, en el nombre, te repliega Satanás, te largas, te resistimos, te echamos fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, avivamiento estamos viviendo hoy, aquí, ahora, en el nombre de Jesús, amén, sí, Señor. Esa muralla va a resistir, nuestras murallas que hemos levantado de oración, de fuego, sí, Espíritu en la presencia Santo, de Dios, son más resistentes que cualquier, otra artimaña del diablo, que cualquier maquinación del diablo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaro de esa bendición, Señor, para su reino, en el nombre de Jesús, mi amor, eso que acá decía es impresionante, sabes, esto, escucha lo que dice el verso 15, he aquí que Jehová vendrá con qué, con fuego, dice verso 15, Isaías 66, me encanta porque dicen el 666, ¿no? Nosotros el 333 y el 666 y la marca, pues en el 66 de Isaías, tómala barbón, tómala Satanás, porque dice el Señor que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino en el nombre de Jesús para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Como dijo nuestro pastor el domingo, es turno de Dios, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Sí, Satanás está enojado, por eso quiere tocar la familia, por eso quiere tocar el ministerio, a los pastores, a los hijos de los pastores, pues te reprendo en el nombre de Jesús,
y te digo hoy que estás derrotado. Verso 16, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. ¡Wow! ¡Que espántate en el nombre de Jesús! En el nombre de Jesús, México, yo declaro 2021 que el Señor juzgará con fuego esa ideología, esas mentiras, esas cosas que estamos viendo, ese liderazgo equivocado, ese engaño, esa mentira, se seca en el nombre de Jesús. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, hoy declaro que tú eres el que viene, el que trae, el que bendice y el que hace que su ira y su poder caiga sobre las tinieblas. Hoy tu vacuna es el Espíritu Santo de Dios. Hoy tu vacuna es la sangre de Cristo. Hoy nuestra vacuna es la sangre de Cristo. Así que hoy declaro en cada persona, cada intoxicación en la sangre, cada infección en la sangre, cada infección en la piel, cada alergia, cada cosa que cuando, Espíritu Santo, cuando comes te hace daño en el nombre de Jesús, cada intoxicación se va en el nombre de Jesús, porque la mano del Señor se extiende y nada lo puede parar. Así que vendrá con fuego, nos toca a nosotros, nos toca a nuestra casa. Ah, pues entonces viene con fuego y viene la bendición, y viene la bendición. No te metes, Satanás, a este ministerio, a esta iglesia, a cada familia que está conectada, con mis pastores, con la iglesia de Aviva México, con la iglesia de Aviva León, con las iglesias de la red de Aviva México y amigos de Aviva México, con esta nación, con cada lugar que ha dado pie al Espíritu Santo. Hoy declaro que no terminamos el año en la angustia de la duda, sino terminamos el año en las buenas noticias, terminamos el año en la bendición, en el cambio de diagnóstico, en el cambio de diagnóstico, que hoy mismo, esta misma noche, nos unimos donde dos o más, hay alguien ahí, dos o más, hay alguien ahí, dos o más, que verdaderamente pueda doblar su rodilla en su oración, que vaya más como los de este hotel, que se levante en la madrugada a orar, que vaya a orar un poco más de lo que ha orado, en el nombre de Jesús. A Masai sé que han enviado oraciones y oraciones y oraciones. A Masai hay más por dar. El hotel sigue, que se tiene que seguir construyendo, el hotel tiene que seguir teniendo sus bodegas llenas. Si has dado, pues hay que dar más. Si has vendido, pues hay que bendecir más. Sabes, en el nombre de Jesús, Dios cuida de la alma de la iglesia. Hacemos un vallado espiritual, se ora por la bendición, tus pastores oran por ti, y declaro en el nombre de Jesús, amor, que viene la ayuda en todas direcciones, en todas direcciones, en el nombre de Jesús. Y llegaremos al jueves y empezaremos el 2021 diciendo gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias Espíritu Santo, wow, en el nombre de Jesús, oh Señor, amén, amén y amén. Sí, amén. Señor, voy a poner una canción de aquí, mi amor, lo que tú sigues, en el nombre de Jesús. Otra de las reuniones de principio de año, hablamos acerca de la promesa 2020, wow. Y se estuvo declarando hashtag, wow, estamos juntos, hashtag, wow, estamos juntos en un mismo espíritu, wow. Y hemos visto verdaderamente el poder de la unidad, wow, el poder de estar en un mismo espíritu, en una así misma es fe. Amén. Juntos, unidos. Amén. No necesariamente a lo mejor físicamente, pero espiritualmente hemos, sí, estado, Señor, más unidos que años pasados, y eso es para darle gloria a Dios y para así declarar es, hoy Santo, tú puedes nuevamente decir, oh, sí, hashtag, Santo, estamos juntos en un mismo espíritu, en, un en mismo una espíritu, misma fe, y esa fe en unidad como un solo hombre, como la espada, que me estoy acordando del verso que se soltó, ¿no? Que la espada del hermano era tomada por el otro, algo así iba. Wow. Entonces, es decir, que tú vas a levantar la espada de tu hermano, de tu amigo, tú vas a levantar, amén, los brazos del que está caído, del que está débil, así en esa unidad del Espíritu así Santo es, Señor, nos así quiere es, que estemos. Así es, y hoy Espíritu declaramos Santo, así que es, estamos dispuestos, así Espíritu es, Santo, aquí para estamos, que estemos en unidad, para que seamos esos valientes que van y pelean por otro. Así es, Espíritu de esos valientes Santo, que van así y arrebatan el así botín. Es, y arrebatan de esos el valientes botín, que van en el nombre y de Jesús y conquistan la tierra prometida. Oh, sí, hoy oh, lo sí, declaramos Santo, y lo
lo creemos en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Mi amor, no sé cómo poner esto en repetición. Creo que ya me equivoqué, pero Espíritu Santo, ahí está. Espíritu Santo. Y se soltó una promesa, Señor, también preciosa, que decía: y el Dios de paz en nosotros nos bendice y nos guarda. Wow. Decláralo. El Dios de paz en nosotros nos bendice y nos guarda. Amén. Y trae medicina a nuestro cuerpo. Sí, amén. Wow. Él traerá medicina a nuestro cuerpo. Esa es la medicina que necesitamos para este tiempo. Su palabra, la oración, la fe. ¡Wow! Eso es lo que Dios pide. Así y dice, es, Padre. Créeme, pide. Créeme. Y recibirás tu sanidad en el nombre de Jesús. Y recibirás tu prosperidad. Espíritu Santo, y serás guardado. Dice, para aquellos que me aman, para aquellos que me temen, serán guardados bajo la sombra del Altísimo. Así es que hoy tú puedes decir: Señor, te amo. Yo te temo, Señor, yo pido temor de Dios en mi corazón, en mis hijos, en mi casa, gracias, Señor, Jesús, en mis gobernantes, gracias, que venga ese temor de Dios, gracias, más Jesús, grande, gracias, para este 2021. Hoy profetizo que caminaremos y andaremos en el temor de Dios. Oh, sí, Señor. Que nada Señor, tocar, en el nombre de Jesús, ni hacer daño, porque estaremos guardados bajo la sombra del Altísimo, del Todopoderoso. Se secan todos esos mensajes que vas a estar oyendo, mensajes que en la tele, en la radio, que quieren venir a mentirle a esta nación, que cada vez más gente está en la izquierda. Eso no es cierto, cada vez más gente está en Dios, en el nombre de Jesús. Sí, y reprendemos lo otro en el nombre de Jesús. Y cada vez más gente está con, cada vez más gente se le abran los ojos del Espíritu para bendecir esta nación y para bendecir y para saber que reprendemos las tinieblas y reprendemos lo que estorba. Llano del Crespo, sé muy bendecido, Miguel, tu año sea muy bendecido. Arnulfo, Brenda, Paola, Monkey Ronky, ¿sabes? Tal vez el fin de año no lo ha pasado tan rápido todo. Yo te decía, a mí todavía no me cae el 20, la verdad. Pasó tan rápido el año que... Perdón, no sé ni qué estoy oyendo. Ahí está, Espíritu Santo. Ha pasado tan rápido que decía, la Navidad ya pasó y como que se me pasó. Estuve aquí muy contento y todo, pero como que fue tan rápido. Y ya es año nuevo y seguimos orando, clamando y estamos. Y como que entramos como saetas, acelerados. Pues en el nombre de Jesús, que así sea. En el nombre de Jesús, que así sea. Que así sea. Que así sea. En el nombre de Jesús. Entramos en obediencia, en verdad, en lealtad, en paz, en bendición a este 2021. Así lo declaramos conforme a Jeremías 42. Así será, en obediencia, en verdad, en lealtad. Y en esa paz como un río del Mi Jesús, Señor. Gracias. Oh, gracias, Señor, clamando por meternos a ti, clamando a ese río, a ti, Señor, precioso de tu Espíritu Santo. Con el gozo de Dios puesto por delante. Wow. No puesto en la dificultad, no puesto en el problema, sino nuestro gozo está en el Señor, en sus promesas. Y eso es maravilloso, porque entonces Espíritu tú Santo, puedes decir, gracias. Yo me gozaré en el Señor. Cada día de este 2021. En el nombre de Jesús, porque este es el día que hizo el Señor. En Él me gozaré y en Él me alegraré. ¿Sabes? Amén. Hemos profetizado el 2021 desde septiembre. Wow. Soltamos la palabra, ustedes saben, septiembre, octubre, noviembre, les dijimos vamos hacia los 3 meses finales del año, profetizando, golpeando para que los caminos estén abiertos al 2021, ganamos la batalla antes de enfrentar la batalla. Amén. Clama a mí, yo te responderé, y también en ese clamor es tan importante entender en el Espíritu lo que está sucediendo, para estar en paz, en gozo, en bendición, pero alerta, ahí en la pelea, ahí en la bendición, en lo que haga falta, en el nombre de Jesús. El diablo está enojado, han pasado ahí cosas y hoy declaro que cada persona por las que se ha orado ahorita en bendición es completamente sanada, completamente sanada. Le quedan 3 días a diciembre, bueno, 2 y medio contando. Diciembre da su fruto, en el nombre de Jesús, todo el año ha dado su fruto. ¿Quieres saber qué más? Hubo los martes, puedes ver las 127 reuniones.
Una más. Las 127 reuniones, ahí voy, mi amor. Ya estoy aquí emocionada en YouTube, porque las 120, viendo. Ok, ok. Dice, cuando hablamos, a lo mejor algunos recordarán acerca de Lutero y la peste negra. Así es. Qué impresionante la vida de Lutero. ¿Cómo vivió él la peste negra? Así es, a mí lo que me impacta de Lutero es que era un guerrero obstinado del espíritu. Él se la vivía orando y guerreando ahí en su lugar secreto, y ahí lo veía reprendiendo a Satanás, porque verdaderamente tuvo que enfrentar, vaya que legiones y quién sabe cuántas tinieblas estaban ahí en ese tiempo. Imagínate, la peste negra estaba suelta. Y todo lo que él tuvo que vivir para hacer la reforma, yo digo, wow, verdaderamente este hombre hizo una diferencia. Como diría nuestro pastor, fue un revolucionario, fue un avivador. Potencializados. Potencializado. Así es que tú puedes declarar, así como este varón, que seremos avivadores revolucionarios. En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. 2021, yo ya me vi como un avivador revolucionario para este sí, tiempo, señor. Donde reprendemos y haremos que las tinieblas se sí, larguen, señor. a donde la presencia de Dios esté, irá con nosotros donde todos quiera los días, que vayamos. Donde quiera que si vayamos, lo creemos y lo declaramos y lo profetizamos para este 2021. Para este 2021. En el nombre de Jesús. Donde amén. Nada nos detendrá. Wow, nada nos detendrá. Y nada nos hará daño. Y nada nos hará resistir. Ni resistir. En el nombre de Jesús. Estaremos firmes. En la fe. Sabes, diciembre no ha terminado. Y vamos a terminar el año orando. Temprano yo te buscaré. Amén. Mañana miércoles, 5:30 de la tarde. Reunión de Aviva México, conectados con Colombia. Una reunión especial de fin de año, no 7:30, de Aviva México, 5:30. Inicia. No te la pierdas, conéctate. Termina el año orando, termina el año metido. Jueves 31 de enero, en el nombre de Jesús, fin de año. Habrá ahí lo que Dios esté poniendo, planeando. En el nombre de Jesús, terminemos el año en la bendición, en la paz de Dios, sabiendo quién es el que manda. Y el que manda es el Señor. No manda la pandemia, no manda este gobierno, no manda las cosas equivocadas. Manda el Señor. Él es el Dios de todas las cosas. Y el poderoso Jesús, Hijo de Dios, que fue levantado de los muertos para darte a ti y a mi vida eterna, nos envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, mora en mí, mora en ti, mora en tu papi Gaby, mora en Germán Navarro, mora en los hijos de los pastores, mora en mi hija. Hoy en el nombre de Jesús. Y le habita en mí, habita en mí, Espíritu Santo. Y yo quiero habitar en ti. Yo quiero habitar en ti, Señor. Bajo el abrigo de tu Podríamos irnos todas las reuniones. Y sabes que es increíble para terminar, Ana. Que si nos vamos con las 129, creo que llevamos 27 las que dije. Las 240 y tantos en la mañana, las 120 y tantos de ahí va a México también de predicas, las de otros lugares, nuestra familia en Guadalajara, ahí. Uf. Y cada una de ellas con profecía, con poder, con bendición. Haz este análisis, ve hacia atrás y ve hacia atrás y di cuáles fueron los mejores momentos del 2020, no como lo hacen las noticias en el fútbol o en los deportes. El mejor momento del 2020, escúchame bien, fue cuando el Espíritu de Dios selló nuestra vida para ir hacia adelante todos los meses del año, reunión tras reunión, día tras día, con su presencia alrededor de nosotros. Así que, ¿cuál es el mejor momento ese? Pero ese momento, ¿sabes qué? Duró todo el año. ¡Gloria a Dios! Sí. Así que cuando me dicen, ¿cuál es tu mejor momento 2020? Todo el año. Amén. Con todas las tristezas, amén, también que hubo, dolores y partidas. Pero el mejor momento fue la presencia de Dios acompañándonos de principio a fin. Y acompañándonos en nuestro 2021. Así que te bendecimos. Qué bueno que te conectaste. Declaramos ahí en el nombre de Jesús. Podemos decir buenas que noticias. Este ha sido el año agradable del Señor. Oh, sí, porque Señor. Hemos visto
gente que ha sido libertada, que ha sido liberada, que ha sido restaurada. Aún nosotros como familia, como pastores, hemos visto un crecimiento en nuestra madurez espiritual. Hemos visto la mano de Dios extendida a nuestro favor, nada nos ha faltado. Él ha estado ahí con nosotros, como decía, su gloria ha ido en aumento sobre nosotros, sobre los seres queridos, sobre esta nación. Hay tanto por qué agradecer al Señor y acabar este fin de año gozosos en el Espíritu, gozosos en el Señor y amando al Señor y buscándole más y diciéndole a otros todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, porque su fe está en nosotros. Decláralo, la fe de Dios está en nosotros y nos guardará y su paz nos cubrirá y nos llevará como un río inundará como un río en el nombre de Jesús. Eric, Monkey Ronky, Mariana, amamos, a todos les amamos, gózate, alégrate. Nunca queremos terminar, nunca. Es el espíritu que viene. Ya llevamos una hora y era. Estas reuniones empezaron de media hora hace algunos años, luego se suspendían. Ahora llevamos, son de una hora o más. Oh, Dios, gracias. Gracias porque estamos viviendo avivamiento. Mira, yo en el nombre de Jesús le regalo a mi esposa aquí una florecita. Mira, mi amor, gracias, de avivamiento. Amor, a todos los que se han conectado, les bendecimos y declaramos que. Baje a tu corazón, vamos que Él es más grande. Que Él es más grande. Les queremos enviar. Me enviaron un abrazo de oso. Yo hoy quiero reenviar este abrazo de oso. Abrazo de oso. A todos los que están conectados. A Viva León les amamos. Diciembre no ha terminado. Respaldo tu iglesia en los lugares en los que estás conectado. Respaldo a tus pastores. Ora por ellos. Que es una batalla de un equipo. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima reunión. Wow. Que Dios les bendiga.